Lo habíamos anunciado hoy temprano, tenemos aquí en nuestro estudio de la U30 Radio Maipú la visita, bueno, en este caso de Fabio Salomón, precandidato por la lista NOS de nuestra ciudad, pero acompañado también por Juan José Gómez Centurión, el primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y con el señor Gabriel. Habíamos hecho una nota telefónica, estábamos sí, claro. En plena pandemia, recuerdo una nota muy, muy interesante que realmente llegó mucho a la gente y bueno, en este caso recorriendo ya la provincia, imagino, ¿no? Sí, recorriendo toda la provincia, que es muy grande, una provincia en emergencia desde todo punto de vista, una provincia desfinanciada, una provincia donde la política ha generado en 30 años una bomba de tiempo demográfica que se llama el conurbano bonaerense, que solamente presta finalidad a la casta política de este modelo de país. Y bueno, y recorriendo distritos como este, que son muy lindos, que con ciudades muy lindas, con gente muy linda, que tiene que ver con la producción, con el laburo, con el trabajo, así que muy contento de estar acá. Bien, bien, acompañando a Fabio, que es, bueno, en este espacio el primer precandidato, ¿no es cierto, Fabio? ¿Cómo estás? Sí, día. Aldana, súper contentos de estar con Juan José, con Gabriel, la verdad que nos estén acompañando acá, es un orgullo muy grande. Nosotros hace un año y medio que por ahí empezamos, recuerdo las primeras entrevistas, recuerdo cuando estuvo Juan José por teléfono, la entrevista que estuvo muy buena también, y viendo para atrás, la verdad que se están dando estos pequeños frutos que es formar una lista, acompañando a Juan José en Unión por el Futuro, lista 505, y la nuestra, la 112, en la que vamos a estar acá para plantar una bandera y realmente queremos estar en el Consejo Deliberante para tratar temas, para acompañar lo que habrá que acompañar, para mejorar lo que habrá que mejorar y para rechazar lo que hay que rechazar y controlar lo que hay que controlar. Así que queremos estar ahí firmemente. Bien. Bueno, y en esta recorrida que viene realizando, José, ¿cómo, bueno, hablamos un poquito de la provincia, ¿no? Pero esta no es una elección más, ¿no? Después de todo lo que venimos transitando durante este año y medio más, ¿cómo ve la gente, cómo ve el estado de ánimo, ¿no? De la gente. Y el estado de ánimo de la gente yo creo que tiene que ver con mucho enojo. El enojo es producto de la frustración, porque la gente ve sistemáticamente malos gobiernos, ve fracaso desde hace décadas, que parece ser que es un fracaso estructural. La gente muy angustiada por la situación presente, que tiene que ver para mí con tres temas básicos, que es la falta de trabajo, ¿no? Y la falta de expectativa de trabajo, una inseguridad permanente en la provincia, es decir, un sistema muy agresivo con la seguridad personal, con sus bienes, con la propiedad privada, y esto se traslada en un enojo a la política. Y yo lo que te quería decir, Aldana, que gente como Fabio y como su lista destruyen un teorema que tiene 30 años en la política, que es: para hacer política se necesita platita, ¿no? Porque ese teorema es la base del modelo de la corrupción de la política argentina. Entonces vos recorres toda la provincia de Buenos Aires atestada de carteles, de propaganda de candidatos que vienen de la ciudad de Buenos Aires bancados por los impuestos, afiches, pancartas, carteles, en una Argentina y en una provincia de Buenos Aires en emergencia. El nivel de gasto público que le han puesto a la campaña es realmente obsceno. Y ves listas como la de Fabio, como todas nuestras listas, que son candidatos locales, que con un esfuerzo local hacen sus cartelitos, sus cosas, caminan, hablan con el vecino. Entonces, yo lo que les digo a los vecinos, para hacer política no hace falta platita. Lo que hace falta es tener vocación de servicio a los vecinos y a la patria y tener interés de ir a la política a dar un servicio. Claro. Juan José, la realidad, usted que viene recorriendo la provincia, la realidad del conurbano con los pueblos del interior, ¿es diferente, es similar, son las mismas realidades, digamos? No, claro. No, porque hay un divisor de aguas ahí que a mí me parece que es sustancial en este tema. Primero, la concentración demográfica en situación en donde el Estado no puede brindar ningún tipo de servicio como luz, como agua, como agua corriente, cloacas, no puede dar asistencia sanitaria, no puede dar buena educación y además de eso no crea condiciones para generar empleo en el conurbano. Y lo que ves en las ciudades del interior es que en general prevalece
el modelo de gente que está vinculada a la cadena productiva en algún lugar, con trabajo, con responsabilidades, con su propio proyecto de vida, con libre de elegir las lo que puede producir, lo que no puede producir, y eso genera una situación totalmente distinta y genera dos ciudadanos totalmente distintos, ¿no? Hablando del trabajo, ¿no? Un tema importantísimo durante este año y medio, donde hay gente que no ha podido trabajar. Gabriel, ¿cuáles por ahí son los proyectos? Hablar de trabajo hoy en día para los jóvenes, ¿no? Que muchos jóvenes se encuentran un poco en ese dilema de que, bueno, que se quieren ir, otros que se quieren quedar, pero tampoco hay un proyecto, ¿no? Desde su espacio, ustedes obviamente están trabajando en esto. Bueno, hace unos días Juanjo firmó el compromiso de no aumentar más los impuestos. Uh-huh. La primera cosa para que haya trabajo es, lo digo en términos marxistas, liberar a las fuerzas productivas. No somos nada que ver marxistas, pero el marxismo hablaba de que hay que liberar a las fuerzas productivas. Hay que liberar a las fuerzas productivas. ¿Y cuáles son las fuerzas productivas? El emprendedor, el empresario, el productor agropecuario, el que tiene un taller, el que fabrica pizzas para venderlo a su vecino, esas son las fuerzas productivas. Ahora, cualquier persona que hoy en día quiere emprender algo en la República Argentina, bueno, tiene que pensar que si va a pagar todos los impuestos sin evadir y sin eludir ninguno, es probable que el negocio no le cierre. Casi diría, con seguridad, el negocio no le va a cerrar. Hay cálculos del Banco Mundial y de otros que muestran que la carga impositiva real en Argentina, pagando todos los impuestos sin evadir y o sin eludir nada, es 106% sobre la renta. Entonces, eso hace que no haya trabajo. O sea, claro. Lo primero que hay que hacer es hay que poner un freno a seguir agregando impuestos. Ya teníamos 150, 160 impuestos, se agregaron dos o tres más este año, no tengo la cuenta. 170. Llegamos a 170 impuestos, y cada vez que a alguno se le ocurre una idea, y que todos festejamos, no sé, la protección a la paloma sin cornisa, lo que no vemos, le copio una frase a Juanjo, es que en la letra chica dice, para el programa este de la protección de la paloma sin cornisa se destinará una partida, un impuesto más. Claro. Un impuesto más al fabricante de jaulas de palomas, o de lo que sea, de comida para palomas. Pero un impuesto más seguro. Cada ley que se festeja, cada norma, cada resolución, es una carga impositiva más para hacer un observatorio, para autoridad de aplicación, un nuevo organismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner un freno a esta parafernalia de impuestos, que somos el país del mundo que más impuestos tiene. Claro. O sea, creo que hoy en día, si una empresa capitalista quiere ir a invertir a Cuba, tiene menos impuestos. Los que están complicados son los cubanos, pero uno de afuera que va e invierte, hicimos en la empresa de la cual estoy, que no querían que vayamos a hacer algo de agricultura de precisión, etcétera, para el mercado frutí hortícola. Y bueno, menos impuestos que en Argentina, mucho menos. Mira, qué bueno. Estamos hablando de Cuba. O sea, ahí, lo primero que hay que hacer es poner un freno. O sea, a ver, ¿cómo hacer para mejorar? Lo primero, frenar. Ahora, ¿qué otra cosa más? Bueno, son muchas más cosas. Nosotros tenemos una idea de fondo que es, yo decía volver a las bases, pero me han corregido algunos militantes, me han dicho no es volver a las bases, porque suena a volver al pasado, es recuperar las bases. Y las bases son Dios, patria, familia, valores, trabajo. Eso generará trabajo y eso generará más emprendimiento. Ahora, Argentina es un país que hace 70 años, 80, lo que sea, quiere hacer revoluciones, construir rascacielos, horadando sus bases, ataca los valores, ataca el principio de autoridad, ataca la familia, o la divide, o generas empoderamiento, los hijos contra los padres, la mujer contra el hombre contra su jefe, etcétera, etcétera. 50.000 cosas, no hay sociedad que funcione así. Lo que terminamos construyendo es una torre de Babel, claro, que se cae. Y Aldana, sí, un poco lo que te dice Gabriel, es que la síntesis de Argentina tiene que ser, la síntesis del fin de la pobreza en Argentina tiene que ser menos impuestos y más salario. Para que eso pase, es una ecuación. Mientras vos más impuestos tenés, más castigás a la producción, menos empleo vas a generar. Entonces nosotros llevamos, obviamente la Argentina tiene temas estratégicos que hay que tratar de acá para adelante, pero la Argentina tiene un fenómeno de urgencia inmediata para el próximo año y medio, que es un poco el propósito que nosotros llevamos con Gabriel al Congreso. La Argentina hace 10 años que no crece. Cuando un país por 10 años no crece, lo que está haciendo es decreciendo, porque a lo mismo que produce, cada vez nace más gente, con lo cual el divisor cada vez es más grande. Es matemático el tema. Entonces, Argentina, para que
antes de discutir los temas estratégicos, tiene que volver a recuperar su capacidad de crecimiento. Eso requiere dos cosas. Como decía recién Gabriel, un paquete de leyes de emergencia impositiva para las pymes y el productor agropecuario. Número uno. Dos, un paquete de leyes de emergencia laborales para generar condiciones laborales que al productor le permitan emplear gente sin la carga fenomenal que tiene hoy. Y la inflación, ¿no? Porque la inflación, sin duda, siempre golpea al que menos tiene, ¿no? Pero la inflación, Aldana, no es como la lluvia que cae y viene del cielo. La inflación la produce el gobierno, porque el gobierno es el que emite moneda y el gobierno es el que todos los meses toma el ELIC a la tasa del 50%. Ofrece, a través de Banco Central, en una deuda cuasi fiscal, a los bancos, le dice, yo te vendo una letra por 30 días, que es la LELIC, a una tasa del 50%. O sea, el gran generador de inflación no es la sociedad, no es el productor, no es el comerciante, es el gobierno. Entonces, hay que frenar la emisión monetaria, hay que achicar el gasto fiscal para que la Argentina empiece a tener un poquito de oxígeno. La moneda se va a valorizar con ninguna fórmula monetaria estrambótica, sino con una economía real que empieza a despegar. Eso va a valorizar la moneda. Uh-huh. En síntesis, yo lo que te digo es, Argentina está inmersa desde hace 30 años en un modelo de socialismo del siglo XXI. Esto es, el productor produce, el Estado le captura la renta a través del sistema impositivo que describía recién Gabriel, a través de un sistema de retenciones que es insólito en el mundo, que no existe en ningún lugar del mundo, y a través de un modelo de desdoblamiento cambiario. Porque al exportador, que en realidad al productor, cuando vende el grano, porque lo sufre la exportadora y porque lo promueve la exportadora, el dólar que vale 178 pesos se lo pagan 90 pesos. Y esto es una expoliación del capital. Entonces, la única forma de salir de este modelo de socialismo del siglo XXI, en cual el oficialismo y la oposición están embarcados, es empezar a retrotraer todo este modelo y todas esas leyes para que la sociedad, como decía recién Gabriel, libere su fuerza productiva. Uh-huh. Y te hago una última reflexión y ya termino, digamos, ¿no? Para todos aquellos que sean observadores del campo político, miren, en el último año y medio, el paquete de 20 leyes que votaron entre el oficialismo y la oposición. Entre una de esas leyes que van a ver, va una ley que además está propuesta por Cambiemos y obviamente aplaudida por el oficialismo y votada a las dos manos con festejo, es la ley Yolanda. La ley Yolanda, lo mismo que la ley Micaela en otro campo, la ley Yolanda, léanlo por favor, es una herramienta de Cabandier puesta donde ya obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en el modelo para que lo puedan influenciar las políticas públicas en el modelo teóricamente de agricultura circular y verde. ¿Sí? Este es un modelo en donde lo dice claramente el primer capítulo de la ley, el sector productivo es un sector de naturaleza ideológico. Es decir, ya al productor agropecuario lo toman como un actor ideológico. Y esa ley la puso Cambiemos. Entonces lo que digo es, les pido por favor que reflexionen, oficialismo y oposición vienen votando todas las leyes destructivas del trabajo y de la producción, además de nuestros valores, ¿no? Trabajo, producción y valores le están pasando por arriba. Entonces lo que el Congreso necesita es una fuerza política que se instale en el Congreso a hacer oposición y a hacer una voz de lo que hoy no tienen voz. Y esa es nuestra vocación. Claro, Juan José se va a preguntar, ¿no? ¿Ustedes creen esa grieta, digamos, entre oficialismo y oposición? Bueno, está obviamente más alternativas, en este caso NOS. Para la gente que por ahí nos está escuchando, ¿por qué tiene que acompañar esta lista, no? Porque la grieta no existe, la grieta es un invento de la casta política. Son dos caras de la misma moneda, son dos versiones de la misma agenda, que es la agenda de la destrucción de Argentina, que es la Agenda 2030, además. Está escrita, está promocionada. Entonces lo que nosotros decimos es, no se coman la curva de la grieta. Cuando en el Congreso se juntan, votan exactamente las mismas leyes. Esto es un show de la política que nos viene robando, nos viene saqueando, nos viene destruyendo lo que la Argentina en algún momento fue y hoy tiene vocación de ser, que es un gran país. Y nosotros lo que creemos que tiene que haber fuerzas políticas nuevas, que nosotros representamos ese rol, con un proyecto de nación totalmente distinto a esto, con una propuesta productiva que respete, porque además la única forma
de llegar al gran país que fuimos alguna vez, es volver a aquellos valores, es ir hacia los valores que hicieron de la Argentina un país que sorprendió al mundo. El respeto a Dios, la producción, el trabajo, el orden público, el orden institucional, esos fueron nuestros valores fundacionales y son los únicos que nos van a volver a dar una Argentina que tenga sentido para nuestros nietos. Fabio, bueno, ya estuvieron tempranito, ni bien llegaron, estuvieron recorriendo algunos lugares. Sí, estuvimos alrededor de la plaza, de los comercios, fuimos a la parroquia, estuvimos con una institución que es los bomberos. Previamente estuvimos en el Tiro Federal, que es un club centenario. La verdad que nos encantaría llevar al Consejo Deliberante, que sea de interés municipal, entre otras cosas. Y bueno, sumamente contento. Yo acoto una cosita nomás, que ese tema de la asfixia impositiva en realidad ha servido para mantener a esa casta, como dijo Juan José, un Estado gigante, un Estado ineficiente en definitiva, y más en este año y medio en donde hemos estado, si hay asfixia en este año y medio de pandemia, realmente ha sido con mayúsculas. Pero bueno, sumamente contentos con la presencia de Juan José y de Gabriel, que realmente lo que mencionó es extraordinario para que la gente entienda todo este tema. Y vamos a estar difundiendo. Esto empezó en realidad con la visión puesta que Juan José entre en el Congreso, porque queremos que todas estas leyes se lleven a cabo, se discutan en un Congreso, porque eso es lo que hace caer como un rocío a los pueblos como el nuestro, digamos. Nosotros también queremos estar en el Consejo Deliberante, eso ha sido algo fruto del trabajo de un año y medio, pero comenzó con querer que una persona con la autoridad moral de Juan José esté en el Congreso y lo apoyamos fervientemente. Uh-huh. Estuvieron en las armas, bueno, obviamente vienen charlando con los vecinos, ¿cómo es la respuesta, Fabio? Sí, estuvimos hace dos días en las armas, recorrimos todas las casas, todas las manzanas de las armas, que la verdad el recibimiento fue extraordinario. Y bueno, difundiendo la propuesta, ya vamos a estar en Santo Domingo y Segurola y difundiendo en los barrios de acá de Maipú también en esta semana, así que muy contentos. Y de nuevo vuelvo a repetir el agradecimiento enorme que Juan José se haya acercado acá al pueblo, la verdad me enorgullece. Así es, para los candidatos locales es muy importante, ¿no?, que el respaldo de sus representantes a nivel nacional que los acompañen, así que bueno, espero que no sea la última vez que nos visiten por no, Maipú, ¿no es cierto? Cuando sea concejal gran parte de la lista acá en Maipú, vamos a venir alegremente a comer un buen asado acá en Maipú. Bien, ¿van para alguna ciudad en especial ahora en esta recorrida, Juan José? Y tenemos, ayúdame Gabriel, porque yo Villa ya pierdo Gesell, también. Tandil. Bien. Ah, bien. Desde Cantiel y después Chascomús. Bien. Bueno, yo les agradezco la visita. Y bueno, por ahí para toda la gente que nos está escuchando en este momento, un mensaje para antes de finalizar la nota, Gabriel. Bueno, yo al sector productivo del cual vengo del campo, soy hijo de chacareros del norte de Santa Fe, adoptado en la provincia de Buenos Aires hace 30 años, donde desarrollo mi actividad. Que se animen a poner un ancla a la derecha. Que se animen a poner un ancla a la derecha, que no tengan miedo a esa palabra. Si no ponemos ese ancla en la derecha, este país va a derivar eternamente hacia la izquierda, que es el socialismo siglo XXI al que hizo referencia Juanjo. Bien. Juan José. Yo lo que les digo es que Argentina tiene otro futuro posible. Argentina es un país que hoy tiene todo el potencial, que está sumido en una agenda internacional donde nos ha metido la política, que es una agenda destructiva. El mundo hoy ofrece para Argentina enormes oportunidades en potencias de segundo orden para hacer un modelo de convenios bilaterales para que la Argentina triplique sus exportaciones, amplíe la frontera productiva, genere un modelo productivo en la Argentina y se genere empleo. Empleo para los argentinos, en blanco, con cargas, con cargas, empleo con aportes, empleo con aguinaldo, empleo con jubilación. Eso es lo que necesita la Argentina. Muchas gracias, Juan José. No, gracias, Fabio. No, agradecer de nuevo a Juan José, a todo el equipo de él. Y vamos a estar también en cada casa recorriendo, entregando algún volante, nuestras propuestas, también hablando de nuestras propuestas locales, que nos sigan en las redes, que el que quiera fiscalizar, tenemos un teléfono que es 51-66-51, que se contacte con nosotros, también cada uno nos conoce acá en el pueblo, así que el que quiera ayudarnos en esta patriada, bienvenido sea. Y bueno, vamos a estar presentes en estas elecciones queriendo plantar una bandera. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la visita. Nosotros continuamos.